Some days there's no one else who loves me like you used to. Some days I'm not myself, there's no one I can turn to. Are the feelings that we shared are in the past? Your relationships are never meant to last. Amigos, con esta imagen arranca un vlog de Bariloche, San Carlos de Bariloche, más específicamente en la Patagonia de Argentina, el país más hermoso del mundo. Creo que va a ser el primer vlog que le voy a meter tanta pila a un lugar de nuestro país, se lo debo. La realidad es que antes no me dedicaba mucho a hacer esto, pero bueno, sé que de otros países nos miran y es súper importante mostrar todo lo que tenemos como país. Y estoy acá en el balcón de la casita que nos dieron, así que ahora se las voy a mostrar. No va a ser un blog GD, pero puede que sea un blog GD porque estoy con los pibes. Nos vinimos con todo lo de la esquina. Ok, listo, no lo filmamos a Joaco porque no le pagamos los derechos de imagen. Voy a empezar mostrándoles la cabaña que tenemos y después sí nos vamos a ir a recorrer diferentes lugares de Bariloche. No sé si voy a cubrir todo lo que deberíamos hacer en Bariloche, pero sí creo que van a haber un montón de cosas muy chetas. Este vendría a ser el frente de la casa que tenemos acá en Bariloche. Le metí grano angular. Grano angular, porque dije grano y no grado, soy un pelotudo. Bueno, no lo voy a borrar eso. Muy linda, parece que desde acá no te dice tanto. Pero miren cuando entramos. Bueno, vamos a ir a la habitación de arriba, que para mí es el plato fuerte. O sea, el plato fuerte está acá. Esa puertita no sé qué es. Es bastante tétrico esto, ¿eh? O sea, garpa. Y esta es la habitación que me cagó Joaco López, que se vino de luna de miel, el hijo de puta. Y esta es la vista que tiene. Pero ojo, no nos frustremos, porque nosotros tenemos lo nuestro. Nosotros tenemos lo nuestro. Bueno, acá ya tenemos las habitaciones de abajo, otra matrimonial. ¿Sí? Esta tiene vista a una pared, hermosa pared, bien revocada. ¿Sí? No tiene cholfino. Bien revocada. El bañito. ¡Qué buen baño! No lo había visto, ¿eh? Bueno, seguimos. La otra habitación, creo que acá están Bebu y Blito. Muy linda también. Este es el living donde compartimos. Tenemos telescopio. Tenemos reproductor de DVD porque tenemos algunas peliculitas ahí. Este gimbal anda como la verga ya. El viaje lo hice pelota, amigos, no saben. Acá están los pibes. Miren la vista que tenemos. Este es el balconcito. ¿Vas a hacer un asadito, Momo? Nunca, no, sí. Hago un asado, hago el asado. ¿Cómo no vas a hacer unos peres de la parrilla? Yo no puedo creer. ¿Se dan cuenta? Uno trata de exportar algo del país y aparecen lacras como esta. Que te hacen quedar bien. No vengo gratis yo acá, cobro. Bueno, después encima tenés que pagarle la participación en el video. Bueno, acá estamos en la cocina de lo que vendría a ser la casa grande, o sea, de toda la casa. Todo impecable, muy prolijo. Una vista increíble. Miren lo que es esto, amigos. Yo siempre bancando lo nacional, siempre bancando a Argentina. Saben que amo a Argentina y todo lo que tiene que ver con Argentina se defiende y se muestra. Miren lo que es esto. Esto es una escalerita que va. Ahora sí, estamos entrando a mi departamento privado. Miren esto. Acá me quedé solito. Porque me cagaron la vista con la mejor habitación. O sea, estoy hablando muy culo. Pero, ojo, con esta cocinita para desayunar. En una mesita muy linda. Y de última, si tenés ganas, haces así y bajás a esto. A este parque. Espectacular. No sé cómo mierda bajo acá, ¿no? Me extraño streamear estas cosas. Pero acá no nos da la señal, parece. Así que este va a ser full vlog. Bueno, volvemos a entrar a nuestro departamento, ¿sí? Del amor, en el cual con el único que voy a hacer el amor es con este brazo. Ya encontramos un living muy lindo, austero. Siempre tenemos vista al lago. Sería bárbaro que me bajes un poquito la luz. Ahí va. Y acá
mi humilde morada con... Me salió, bueno, con mi baño. Y esta es la habitación que, como les dije, si bien me cagaron en un principio, no en un final. Porque si ven allá, trato de enfocar un poquito. Cuando me levante, voy a tener esta vista. Seguramente me encuentren afeitado y un poquito más decente en el transcurrir del video. Y se vienen cosas muy lindas que voy a mostrar de Bariloche. Lo arranqué de esta manera porque me parecía que era algo muy lindo ver los lugares que quizás uno dice, bueno, me voy a la costa atlántica, está lleno de gente, me voy a Mar del Plata, me voy a ver una colección de pañales cagados en una playa donde hay 33.000 personas y no se puede caminar. Bueno, no. Hay otros destinos en Argentina, Bariloche es uno, me parece que es increíble, y hay otros tantos, están las grutas, bueno, hay un montón de lugares por ahí, no los voy a nombrar todos. Yo la costa atlántica trato de evitarla, pero porque no me gustan los tumultos de gente, van con el que le guste, me parece genial, tenemos la libertad todos de ir a donde se nos cante el culo, pero también hay que ver precios, porque los precios en la costa están súper zarpados y quizás por eso vos te venís a Bariloche o a cualquier otro destino del sur, como puede ser el Bolsón, Neuquén, y vas a encontrar lugares muy muy lindos como puede ser este. Entonces les voy a ir mostrando más o menos algunos lugares, cuánto van a gastar, cuánto sale comer, etcétera, etcétera, etcétera. Esto recién arranca, todavía no tenemos traslado, por lo que tenemos que priorizar eso. Amigos, día nublado en Bariloche y aprovechamos, cambiamos el recorrido. Estamos yendo a Colonia Suiza, pero antes frenamos en el Lago Moreno. Estamos en uno de los lagos más lindos de Bariloche. Van a ver la vista que tenemos, tengo que caminar hacia un puente que creo que es donde tenemos la mejor vista y ahí es donde se dan cuenta realmente lo que es el agua de este lago. Llegando por la ruta, amigos, nos vamos a encontrar con estos puntos panorámicos. Acá hay mucha gente porque justamente miren lo que tenemos acá. Miren lo que es esta vista hacia el lago. Y eso que se ve ya a lo lejos, eso que ven ahí, esa construcción es el hotel Xiao Xiao, emblemático de Bariloche. Acá accedimos a la playa que estábamos viendo desde la ruta. Quiero que presten atención al fondo. Esto en invierno, bueno, nada, van a ver los picos nevados. Lo que tiene Bariloche es justamente eso, el contraste no solo en los colores, sino también en el clima. Miren esto. ¿Por qué digo lo del clima, amigos? Porque acá pueden llegar a ser 32, 33 grados y te puedes meter al agua. Como en invierno tenemos temperaturas bajo cero y donde se viene a esquiar, donde se vienen a hacer muchos deportes, como por ejemplo snowboard, esquí, bueno, rappel podés hacer. Ahora me olvidé los nombres de las diferentes disciplinas. Porque me caigo a pedazos, pero nada, creo que lo importante de este video es que yo les muestre estas vistas que tiene Bariloche. Amigos, estamos en Colonia Suiza. Colonia Suiza, pueblito muy, muy pequeño, a 25 kilómetros de la ciudad de Bariloche. Y nos vinimos a una playita donde vamos a hacer kayak. Después me voy a adentrar en la parte histórica. Nos vamos a ir al centro cívico. Voy a contar todo lo que sea acerca de este pequeño pueblo. Cuándo se formó, quiénes lo formaron, cómo se enteraron, porque estamos en el medio de la nada. Pero antes les voy a mostrar esto. Nos vamos a andar en kayak. Creo que tengo una GoPro. Es un vlog bastante largo, así que prepárense. Le estoy metiendo a todo angular para que puedan ver esto. Miren lo que son estas playas, son impresionantes. Ya están los pibes. Está saliendo el sol, el clima es muy cambiante. En una hora parecía que daban lluvia y no llovió. Por eso cancelamos el Cerro Catedral hoy. Pero nos pudimos venir a estas playas que son increíbles. Nos trajimos malla, así que seguramente nos metamos. El agua está gélida. Mira, a ver. Ay, Pablito me está tirando el que mueva la... Si no la mueve, la tiene paspadita. Mueva, 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 mueva la colita, mueva. Yo tirando la parte histórica, ¿viste? Mueva, 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 mueva. Voy a tirar una de las mejores letras que vas a escuchar en tu vida. Picante, soy atorrante, tengo aguante. ¡Quiero coger! Vas a robar el trabajo vos, boludo. Estás filmando como un ninja. Estoy metiendo una estomarache. Sí, boludo.
Bueno, amigos, estamos en Colonia, Suiza. Vamos a adentrarnos en este pequeño pueblo que está a 25 kilómetros nada más de San Carlos de Bariloche, lo que vendría a ser el centro de Bariloche. Este pequeño poblado fue fundado en el siglo XIX por suizos que venían del cantón del Valais, una región de Suiza que eran francoparlantes. Vamos a hacer una pequeña reseña histórica, ¿no? Imagínense cómo puede ser que en Suiza, en el año entre 1800 y 1900, se hayan enterado de que este lugar existía. Bueno, esto tiene que ver con el proceso de organización geográfica y demográfica de lo que era Argentina en esa época. Estamos cruzados por la campaña del desierto, la batalla entre unitarios y federales, repasando un poquito, ¿no? Muy brevemente lo que fue la historia argentina. Y en ese proceso, esta zona que era poblada por pueblos originarios, la única manera de comunicarse con Europa era a través de la correspondencia, ¿sí? Las cartas. Entonces, de manera epistolar, se enviaban, o de boca en boca, se comunicaban con la gente en Europa contándole acerca de las novedades de lo que iba pasando, en este caso, en América y en Argentina. Fue así como se fueron enterando de diferentes nacionalidades que existía en este lugar. Y vinieron una muy pequeña comunidad de suizos a este lugar. Vamos a mostrar ahora un par de lugares que se van a dar cuenta que la construcción y, obviamente, mucho de lo que se va a ver en Bariloche, si ustedes van a los Alpes suizos, van a encontrar un montón de similitudes. La geografía es muy similar y esto es lo que tiene, bueno, Colonia Suiza. Vamos a ver algunos lugares, vamos a ver el almacén más antiguo que tienen. No hay mucho porque es muy pequeño. Imagínense, en el año 2001 había alrededor de 80 habitantes, en el 2010 alrededor de 150, 160. Hoy todavía no se sabe porque todavía no se censó, pero se está por censar ahora en muy poco tiempo. Vamos a recorrer un poquito de Colonia Suiza. La calle Pichincha, 1800 kilómetros, sí. Caminás en aquel sentido. Para allá. Para allá. Ok, y ahí camino derecho. Y serán 1800 kilómetros, porque calculá que tendrás unas 78 horas, 82 horas de caminata. Gracias, Pichincha y Corriente, ¿me deja ahí? Sí. Gracias. Tranqui. Esta parte que van a ver ahora es todo privado. Acá son como ferias, pero nos vamos a encontrar con las construcciones estilo, obviamente, cabañas. Le trato de meter el angular para que puedan ver absolutamente todo. Son todas construcciones, obviamente, estilo alpino, estilo suizo. Vamos a ver un poquito, voy a hacer un paneo, ¿sí?, de esta pequeña feria que tienen. Y ahí, miren, tienen como un lugar donde se deben hacer shows y espectáculos, pequeños espectáculos. Miren qué lindo, este pequeño carruaje antiguo. Fíjense los años que tiene esto. Y acá hay un hombre que vende antigüedades. Es un hombre que parece no tiene muchas pulgas, ¿eh? No es museo, se vende, no es colegio, se vende. Bueno, un hombre con mucha paciencia. Acá vemos una heladería, allá en el fondo hay juegos, pero como no me parece nada llamativo, no le vamos a dar mucha bola. Acá hay una señora que hace artesanías. Hola, ¿cómo le va? Pinta con los dedos al óleo. Vamos a verla, la señora. ¿Cómo es su nombre, señora? Gabriela. Un gusto, Gabriela. ¿Cómo? Exactamente. Me dijeron las chicas. Le dijeron. Estaban todas emocionadas. Bueno, me alegro. Esto es algo que vos has pintado. Sí. Miren qué talento. Con los dedos. Para que hago el cielo un toque. A ver, ahí nos estás haciendo la montaña. Es impresionante cómo ya va tomando, forma, ¿no? Relieve, incluso, sí. Y contraste entre las diferentes partes de la montaña. Sí. Me encanta. Bien. Ah, si yo les decía que con los dedos íbamos a hacer esto, nadie me cree. Un aplauso para el artista. Gracias. La verdad que, bueno, muchísimas gracias. Se lo voy a regalar a mi mamá para la casa. Vale, te tengo que hacer una cajita para que te lo puedas llevar tranquilamente. Sí, y me lo tengo que dejar que seque un poquito. Lo 1500 acá.
No, 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 no. Cobrame lo que vale. Gabriela de Colonia Suiza, pinta con la mano y te voy a mostrar algunos trabajos más. Miren lo que hace, amigos. Todo con los dedos. Permiso, entramos a tu taller. Por favor. Entramos al taller de Gabriela. Diamante. Todavía me falta un montón. Miren las cosas que hace en platos, todo. Le acabamos de comprar arte de lo que hizo. Se lo vamos a regalar a mi mamá. Así que bueno, amigos, si vienen a Colonia Suiza, pasen a ver a Gabriela. ¿Qué hace eso? Me, pará. No me siento bien, Juan. Me ahí lo clavé. Vamos a mostrar un poquito más de los edificios del lugar. Fíjense que hasta el kiosco, esto, bueno, esto ya está totalmente prohibido. Ya no se permite la tala de árboles para hacer este tipo de construcciones. Miren la cantidad de árboles que deben haber cortado para hacer un kiosquito. Evidentemente se dieron cuenta de que no era para nada productivo ni tampoco ecológico cortar árboles. Bueno, está prohibido la tala de este árbol. Como pueden ver, se conservan un montón de cosas. Piensen que esto data desde el año 1800, que se está gestando lo que viene a ser Colonia Suiza. Y ahora vamos a ir al almacén más antiguo que tiene este pequeño pueblito. Pero antes vamos a pasar por una feria artesanal. Miren, no puedo creer que haya tráfico. Bueno, vamos a mandar. Nos mandamos. Esta es otra feria, esta vez privado también. Van a encontrarse con un montón de puestos. Incluso pueden comer acá. Bastante accesible. No es caro comer acá, amigos. Algunos productos regionales del lugar. El centro comunitario. No, no, el olor a madera, a leña que hay acá. Me encantaría poder transmitírselos. Como les decía, las similitudes geográficas hicieron que este sea el lugar de preferencia de toda esa región de Europa. ¿Ven? Hay mucha influencia no solo suiza, sino también alemana. Esto también tiene que ver con que, bueno, ya se sabe, y lo vamos a ver más adelante, pero vinieron muchos alemanes, bueno, antes de la Segunda Guerra, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Si bien esto es un restaurante, me parece que era digno de entrar acá. Me siento en la comarca. Miren lo que es esto. Miren qué belleza. Pará, cago de pescado. Miren, 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 miren. ¡Qué belleza! A ver si le podemos hacer un zoom ahí. En este ladito artificial. Miren lo que es esta construcción, Todo madera cruda, todo curvo. No, no, impresionante. Y esto. Hay que mirar estos detalles en la vida. Miren, esto es tallado a mano, amigos. Estas cosas ya no se hacen. Hay que valorarlas. Son lindas a la vista y llevaron muchísimo trabajo. Y llegamos a la despensa histórica. Según dicen, esta es la primer despensa del pueblo. Estuve hablando con algunos lugareños. Hey, ¿cómo va? ¿Todo bien? Algunas chicas. Vamos a ver, porque la verdad, todo lo que sé de este lugar es lo que me hablaron gente del lugar con la que estuvimos charlando. Así que no sé ni con qué nos vamos a encontrar. Hasta ahora veo todo muy restaurado. De hecho, este edificio que ven acá, prácticamente nuevo. Y la casita esa, ya vemos el pichichus. Miren qué belleza. No, no, no. Si esta imagen yo la congelara acá, decimos, no estamos en Argentina. Y eso me gusta. Esta deberá ser la despensa histórica. Bueno, y esta es la despensa histórica, amigos. El interior se mantiene idéntico. Todo es original. Me esperaba un poquito más, Pero bueno, está bueno. La casa. Creo que lo que se lleva a esta parte del video es la casa. Algo de lo cual no hablamos y que sí voy a contarles es con respecto a la gastronomía. Como saben, bueno, lo que vendría a ser otra vez la geografía del lugar es montañosa. Por lo tanto, acá no hay mucha carne vacuna. La que hay es la que viene de más de... Todo lo que tiene que ver con la carne patagónica van a encontrarlo mejor en ese tipo de animales. Y obviamente después lo que vendría a ser frutos, tenemos de todo tipo, pero sobre todo frambuesas, cerezas, arándano, todo lo que tiene que ver
obviamente con frutos que son de zonas mucho más frías, como son las de Bariloche y sobre todo provincia de Río Negro, que es donde queda no solo Bariloche, sino también Colonia Suiza. Bien, voy a empezar con esta imagen, que es una casita de la esquina, que tiene un pintoresco muy, muy bonito. Y hay otra ahí metida entre los árboles. Lo que venimos a ver es esto que está justo detrás de esa cerca. ¿Qué es lo que sucede? Esa es la iglesia, la antigua iglesia del lugar, pero quedó adentro de un camping, por lo cual ahora es propiedad privada. Pero fíjense, parece como una iglesia miniatura, pero miren esto, vamos a hacer un zoom ahí. Como pueden ver, se conserva lo que yo les decía, el tipo de construcción. Ah, como les decía, ven, quedó dentro del camping. Entonces acá hay mucha gente que viene a acampar y tiene la iglesia ahí pegada. Miren lo que es este camping. La verdad que como lugar para quedarse es increíble. Acá de noche no hay ruido, no hay contaminación visual y auditiva, muy, muy poquita. Llama y me llama y si volveré. El no poder entendernos es lo que no le...